hoy en 678. Una tendencia en aumento. La oposición se kirchneriza. Fíjate, en diciembre de 2014 la presidenta tenía una aprobación del 42,3%. En enero de 2015, después de la acusación del encubrimiento, después de la muerte de Nisman, la imagen de la presidenta cae 7 puntos y baja a 35,1. En marzo, ahora, ya subió, ya recuperó nuevamente y está en el 41,4%. Está entre las imágenes más altas. Esto es, obviamente, después del fallo de Rafecas. Cuando vos estás 10 o 12 años en un gobierno, lo que se juzgan son tus obras. Si vos prestás atención, todos ratifican los principales hitos de los últimos 10 años. Creo que hay muchas cosas que cuidar. Asignación universal, corte independiente, crecimiento económico, desendeudamiento. Creo que son cosas que hay que cuidar. ¿Qué hace con la asignación universal por hijo? Esa fue una propuesta de la oposición en la cual nosotros apoyamos del primer día. ¿Así como está? Sí, exactamente. Y vamos a plantear en el Congreso que sean políticas que no sean decretos, sino leyes, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Yo creí que lo iba a anunciar. El plan Procrear, me parece que haciendo algunos cambios y con otro tipo de financiamiento. Todos ratifican los principales hitos de los últimos 10 años. Se calienta la interna del kirchnerismo. A mí me cuesta un perú hacer esta campaña, sinceramente. Yo tengo dos precandidatos que compiten conmigo, que tienen recursos tremendos, pero inconmensurables. Porque el Pato es un militante político, como lo soy yo, y es un gran gobernador, así que yo no tengo nada que decir del Pato. Mi mayor recurso es la gestión, eso sí. Yo soy un militante que abracé la política en el año 82, 83. Yo soy un hombre que irrumpe en la política con los deportistas famosos. Digamos, tomado de la mano de lo que era el menemismo. Yo creo en la gestión. Scioli cree más lo que cuentan los medios de comunicación. Tiene una asociación estrecha con Clarín, con La Nación, que es indignante muchas veces, ¿no? Específicamente el tema de Randazzo, yo creo que se está equivocando. De alguien que hoy cumple una función en el gobierno nacional, que nunca lo votó nadie, se está equivocando porque está cuestionando a un hombre que fue elegido por Néstor Kirchner. Que alguien que ejecuta políticas designado por otro, que no tenga respeto hacia un compañero siempre electo por el pueblo. Creemos que le está haciendo el juego a Macri. Nadie me pediría hoy de mis amigos que me quieren que sea vicepresidente Scioli. Nadie me piden que lo enfrente a Scioli con las herramientas que nos da la democracia. Yo canibalizarlos a mis compañeros, no, yo no. Yo a venir a hablar de uno, que te agredo, que me pongo el casco, no, muchachos. Yo tengo mucho respeto por todos ellos. Me parece que es saludable que el peronismo se dé una discusión de la característica a la que se viene, en la cual tenemos que competir los que creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Compitamos de la mejor manera. Bueno, si ellos creen que tienen que agredir, dice que se agredan, no esperen, no cuenten conmigo. Si me agreden no lo voy a responder, y no esperen de mí que vaya a agredir a los otros. Creo que hay una necesidad de que la sociedad argentina que va a participar de esa elección no le den rumiada el análisis de la política, lo tienen que pensar per se, porque en definitiva lo que hay que cuidar son los garbanzos de los que viene. Esto es, ¿quién es el que está apto para cuidar de los garbanzos en la situación que se viene? Bueno, esa es la pelea que se viene. Volvió el show del chiste y no es gracioso. Estados Unidos dice que Venezuela podría atacarlo. Fue el presidente Barack Obama quien declaró que la situación en el país suramericano representa una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense. Una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos son ustedes los que deciden invadir, matar, financiar terrorismo en el mundo. Son ustedes la amenaza. Los que no defienden a los afroamericanos que asesinan todos los días en las calles, son ustedes la amenaza, presidente Obama, que entrenaron y crearon a Osama Bin Laden, invadieron Libia y crearon el Estado Islámico. Usted, presidente Obama, no tiene derecho usted a meterse con el pueblo de Venezuela. ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los argumentos centrales? Encuentro que la situación en Venezuela
incluyendo la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, restricciones de la libertad de prensa, uso de la violencia y violación de los derechos humanos, así como la exacerbada presencia de significativa corrupción política que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por lo tanto declara una emergencia nacional para hacer frente a esta amenaza. Es una medida durísima, no tiene muchos precedentes en este último tiempo. Uno podría pensar a priori que esto tiene que ver con toda la movida que hubo desde el año pasado con el objetivo de apretar las clavijas y derrocar al gobierno. Nos visita el sociólogo doctorado en ciencias políticas en Harvard, Atilio Borón. Grondona batió su propio récord de cinismo. Yo he sido muy amigo de los militares y sigo siendo. Escuchemos. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Desaparecidos desaparecieron. Desaparecidos desaparecieron. Una gran matanza en la última dictadura militar. Claro, bueno, fueron cosas que pasaron, pero la vocación de los azules era democrática. Algo que ya sería el colmo. La jueza Sarmiento, aquella, ¿te acordás que en su momento bloqueó la idea de pagar con reservas la deuda, el fondo de desendeudamiento, cuando sí. Redrado se atrincheró en el Banco Central? Bueno, sí. Le está dando lugar a una cautelar que pidió Musa para frenar los acuerdos con China. La jueza tiene que pedirle un informe al gobierno y es lo que hizo. Y si la jueza considera que esa explicación no es suficiente, puede llegar a dictar una medida cautelar que frene convenios por 30 mil millones de dólares. Una vergüenza, una locura, ¿no? Una locura. Un despropósito. Pues sino... La verdad que es el mundo al revés. Declaremos entonces que sea el Poder Judicial el que gobierna la República Argentina y vamos con otra cosa, pero es una locura realmente. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Otro día de lindísimas noticias. Una fuerte respaldo mundial a la Argentina en el tema del multimillonario lavado de dinero. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, pidió la repatriación de 3.500 millones de dólares fugados por el banco HSBC. El grupo Clarín, que es quien más dinero tenía en estas cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza, con más de 100 millones de dólares depositados en la sucursal de ese banco, el grupo Clarín lidera esta lista de 4.620 argentinos con cuentas sin declarar. En diarioregistrado.com, rotundo respaldo al país para que el HSBC repatrie los 3.500 millones de dólares evadidos. Diario británico The Telegraph. Argentina desafía al HSBC a condenar la piratería financiera y demanda 3.500 millones de dólares de cuentas en Suiza. The Guardian. Argentina busca repatriar 3.500 millones de dólares que HSBC ayudó a fugar. Se amplía la flota de aerolíneas. Estamos en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La presidenta de la Nación, junto con el titular de Aerolíneas Argentinas, presentan el nuevo avión de la empresa de bandera. Hoy, con este avión que está a mis espaldas, el número 70, nos da la idea del salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado. Recorrí el avión hace unos instantes. Es una maravilla de comodidad, de tecnología, de acceso al que van a tener todos los usuarios. El último avión de fuselaje ancho habían sido adquiridos allá por el año 78, que eran los famosos Jumbos. Y la verdad
que venir hoy como presidenta a inaugurar de vuelta el primer avión de fuselaje ancho, 0 kilómetro, desde aquella etapa en un gobierno democrático, me llena de orgullo como argentina y como presidenta. 3. Jasmine Stewart y el cambio de época. Yo estoy muy contenta con cosas que están pasando ahora en este gobierno. Hay otras que por ahí creo que necesitan un poco más de trabajo, pero soy optimista, creo que la gente está despierta, creo que estamos todos tratando como de estar atentos. Hubo épocas de la Argentina en donde estábamos tan anestesiados y creo que ahora hay más debate y hay más información. Creo que siempre hay que tener un ojo crítico. No hay que perder de vista a los pibes, o sea, para mí, educación y salud. ¡Hambre! 678. El programa que le dio alegría a tu corazón. Estaba allí en el piano y un día me acuerdo que estábamos viendo El hombre que volvió de la muerte con Narciso Ibáñez Menta. Yo no me acuerdo la edad, era niño. 678. 678. Cielo.